El cruzamiento de los datos de las distintas áreas de la subsecretaría, como servicio local, la dirección de políticas de género, todo lleve, digamos, a que en ese lugar había situaciones que tenían que ver justamente con alguna situación o de trata o algún privado. Así que con esos elementos nosotros nos presentamos en la fiscalía y después se produjo el allanamiento ayer y terminó dando resultados positivos. Digamos. Precisamente al área que ustedes dirigen, ¿se acerca gente o se acercó gente pidiendo ayuda en tal sentido? Mira, en realidad, la realidad es que desde que estamos con la gestión y se creó la dirección de políticas de género y estamos trabajando, uno de los ejes principales que estamos trabajando tiene que ver también con la trata, con el abordaje de las situaciones de trata, la gente que tiene datos se acerca. Sí. En este caso había gente que tenía datos de esto y se acercó. En este caso había datos de gente, con lo cual se empezó a hacer como juntamente con Fiscalía, como una investigación, con lo cual se terminó haciendo el allanamiento, bueno, que dio el saldo que se determinó ayer. Para hacer una denuncia se supone que se deben acumular ciertos elementos de prueba contundentes. Exacto, porque aparte estamos hablando de un privado y el hecho de que sea un privado muchas veces hace que uno, si no tiene las herramientas necesarias para denunciar, la denuncia queda en la nada, digamos. La realidad es que estos casos existieron siempre, la realidad es que Bahía Blanca es una ciudad donde esto siempre se supo. Quizá ahora, al haber un área específica que se creó, podemos decir que estamos trabajando en conjuntamente con Fiscalía, con la gente de trata de provincia, y sí estamos participando en los allanamientos. Quizá ahora es más visible porque estos casos se empiezan a ver en los medios, digo, y empiezan a ser como más visibles ante la sociedad. Ha mutado bastante, ¿sí?, las condiciones de lo que es una víctima, pero generalmente cuando les retienen su documentación personal, cuando están en contra de su voluntad y ellas intentan salir y las amenazan, diciéndoles que saben dónde vive su familia, que digo, tiene que ver con situaciones permanentes de amenaza, con lo cual estar en situación de víctimas permanentemente, digo. ¿Las víctimas en este caso son de Bahía Blanca, de afuera? Mira, en este caso hay una, digamos, la persona que está detenida es la encargada, no es de acá, es brasilera, y hay una persona, la víctima también es del exterior, no es de acá. ¿Y cuántas personas eran sometidas a esta explotación sexual? Nosotros entendíamos que había más. Se encontró esta situación, digamos, la persona que es la posible tratante y esta chica que es la que se rescató, pero no, en el momento no había más datos.